y estamos en Veo Veo, tu museo virtual, por Bonita Radio. Hoy en Veo Veo tenemos la grata invitación y visita de la profesora Marimar Benítez. Marimar Benítez fue hasta hace muy poco rectora de la Escuela de Artes Plásticas y presidenta actualmente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Saludos, buenas tardes, profesora. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Gracias, gracias, un millón de gracias. A ver, profesora, cuéntenos un poco sobre su trayectoria dentro de la Escuela de Artes Plásticas, dentro de su hacer en estos últimos meses y años. Pues mira, yo en la Escuela de Artes Plásticas tuve 17 años y medio. ¡Wow! Casi nada. Que es una vida. Sí, definitivamente. Y entonces, pero antes de eso, yo había estado de curadora de las colecciones del Instituto de Cultura y antes de eso en el Museo de Arte de Ponce. Okay. También tuve mis añitos en la Universidad de Puerto Rico, el campus de Río Piedra, enseñando historia del arte, que es mi profesión. Yo soy una historiadora y crítico de arte. Muy bien, ¿usted estudió aquí, estudió fuera? Bueno, yo tengo un bachillerato de la universidad, una maestría de Tulane University en Nueva Orleans, y estudios doctorales en Yale University en New Haven, Connecticut. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ha pasado esa trayectoria dentro de las instituciones académicas. En estos instantes representa, es presidenta de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. ¿Qué es eso, profesora? Mira, eso es una institución no gubernamental que forma parte de UNESCO. Ya. Y tiene su sede en París. Muy bien. Entonces ellos han hecho una serie, los historiadores y los críticos de arte de distintos países han hecho capítulos dentro de sus países. Ah. El nuestro se organizó a finales de la década de los años 80. ¿De los 80? En ese momento habían cuatro diarios en Puerto Rico y cada diario tenía un crítico de arte. Y todas las semanas, pues nosotros publicábamos estas columnas de la actividad artística en Puerto Rico. Ya. El mundo cerró, el reportero cerró y se quedó el Nuevo Día y el San Juan Star, que ahora se llama Puerto Rico Sun. El vocero realmente nunca tuvo crítica de arte. Tuvo por un tiempo, pero no con la continuidad de los otros medios. De manera que hoy día no hay una crítica de arte en los periódicos del país. Hay personas que escriben sobre cosas de arte, pero también escriben de otras cosas, es decir, no solo de arte, sino que son gestoras culturales o periodistas culturales. Eso. Pero no son especializadas en crítica de arte. O sea que había una sección dedicada a la crítica de arte en estos medios. Sí, había. No era periodismo cultural nada más, ni eran reseñas, ni era este impresionismo, sino era con profundidad en la profesión de crítico de arte. Y esto que existía en los años 80 es lo que va a dar pie a la creación y a la fundación de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Capítulo de Puerto Rico, va a ser la presencia. Sí, éramos un grupo, al principio éramos 17, y después pues hubo algunas bajas. Ahora mismo la asociación, el capítulo de Puerto Rico de AICA, consta de 15 miembros, de 15 integrantes. Nosotros ayudamos también a crear un capítulo de arte en el Caribe, que claro, son islas pequeñas y ellos te tienen un requisito mínimo de 12 integrantes, y ellos lo que hicieron fue que se unieron varias islas del Caribe angloparlante, y entonces hicieron un capítulo de crítica de arte, y nosotros ayudamos a que eso se estableciera, igual que Santo Domingo ayudó a que se estableciera el de Puerto Rico, porque ellos tenían uno desde antes. ¿Y cuál es la ventaja de tener una asociación de críticos de artes en Puerto Rico? ¿Qué trae, qué promueve, crea algún ambiente dentro del país? ¿En qué ayuda a los artistas? ¿De qué se trata, no, la misma asociación? Pues mira, yo creo que estamos ahora pasando el batón a una generación más joven.
Y que estos muchachos pues tienen unas ideas fabulosas, se conocen todos entre sí, y ha sido un resurgir de AICA Puerto Rico gracias a la presencia de estos nuevos integrantes. Lo que, aunque no hay crítica en los medios, hay sí los blogs. Porque y hay crítica tecnología. En internet, pero no hay crítica en la prensa escrita, por lo menos no hay críticos profesionales en la prensa escrita. Y la eliminación de los críticos en la prensa escrita, ¿fue una cuestión de eliminación de empleo? ¿Se entendió a través de un estudio de público y de audiencia que no era pertinente? ¿Qué usted entiende que fue lo que motivó ese cambio? Bueno, yo creo que hay factores económicos en todo esto, ¿verdad? Que como todos sabemos, el mundo entero está pasando por una crisis económica. Eso es. Y entonces fueron recortando esas plazas en los periódicos. Y es una pena porque el periódico, digo yo, a mí me encanta la tecnología, pero lo que pasa con el internet es que no tiene permanencia. O sea, cuando tú pones una cita en internet, tienes que poner la fecha en que agarraste esa noticia, porque las borran. Y es de esperar porque son tantos y tantos los usuarios que se llena el éter, como dice un amigo mío, de estos blogs. Entonces los tienen por un tiempo, pero después se borran. Okay. Y eso, la prensa, pues tiene una prensa escrita, tiene un nivel de permanencia más seguro. Lo que quiere decir entonces que parte de este diálogo es provocar y llegarle a los medios escritos que abran la oportunidad de otra vez devolver a la, ¿le parece? Devolver bueno, a la sería, crítica de arte, ¿no? Eso sería fabuloso. Hay que ver si ellos están dispuestos a hacer ese cometido, a buscarse un crítico profesional que pueda escribir, si no todas las semanas, por lo menos cada 2 semanas. Y la asociación podría irse turnando, que cada crítico dice que tiene 15 miembros actualmente. Ahí fácilmente, si se hace semanal, pues hay unos cuantos meses en donde cada crítico podría colaborar con la prensa, y sería como un acercamiento a la prensa de la necesidad, porque existe una necesidad o no. Yo creo que sí, porque mira, una cosa que sucede con el arte, como con todas las disciplinas, es que el crítico hace una función primero de presentar la exposición o el concierto que sea, darle promoción a través de esa columna. Y segundo, hacer una evaluación crítica de lo que sucedió esa noche en el concierto o de lo que se exhibió en la muestra. Y esa función crítica es bien importante para que los artistas mejoren su obra. Porque si nadie le dice, mira, chamaco, esto está flojo, pues no hay un incentivo para echar para adelante y mejorar. Y yo creo que en ese sentido la crítica es bien importante, precisamente para subir la calidad de las piezas. Yo siempre he oído, ¿verdad?, dentro de la sociedad en que vivimos, que también eso pues tiene que ver mucho, unos agravios, una situación un poco tensa entre los críticos y los artistas. Oh, es una situación antagónica. ¿Por qué? Bueno, porque hacer una obra de arte o hacer una exposición es algo bien trabajoso. Y después que tú has estado trabajando todo este tiempo, viene este zángano a decirte que lo que tú estás mostrando no sirve o que tienes que mejorar tal cosa. Y eso pues le molesta a cualquiera. A nadie le gusta que lo critiquen. No es a los artistas nada más. Y eso pues crea dificultad entre el artista y el crítico. Yo quiero decirte que hacer crítica en un país como Puerto Rico es bien difícil. ¿Por qué? Porque todos nos conocemos. Y entonces si tú hablas, si haces una crítica de la obra de fulano, después te lo vas a volver a encontrar en la próxima exposición. Bueno, aquí una vez con Ernesto Jaime Ruiz de la Mata, que le dieron una paliza. ¿Porque habló? Sí, porque criticó unas exposiciones y lo agarraron y le dieron una paliza.
Entonces la crítica tiene una función. Sí. ¿Qué podemos decir entonces de cuál es la función de la crítica respecto a... la crítica básicamente trabaja con los objetos o los productos artísticos nuevos. Bueno, no siempre, porque cuando hay una exposición histórica, okay, bueno, pues entonces no estás hablando de algo que fue hecho la semana pasada, sino es algo de la historia del arte. Pero es una función crítica que es necesaria para mejorar la calidad de cualquier expresión artística. Y aún así, con este antagonismo, que yo supongo que se dará también en otros países, este antagonismo, claro, ¿verdad? Que es total. Y antagonismo y peleas entre los críticos, entre sí, ¿no? Entre también. Sí, claro, porque ya son una condición humana, independientemente de la profesión, etcétera, etcétera. Pero aún así, con ese antagonismo, la función de la crítica respecto al sistema total del arte, entendiendo que el arte no es nada más su producción, porque podemos pensar que la crítica ayuda a las ventas, que es una de las insinuaciones que se hacen en torno a la crítica, que la crítica se maneja básicamente para ir acomodando artistas. ¿Usted ha oído eso anteriormente? No, bueno, claro, si todo el mundo dice, yo me acuerdo en un momento dado, hay que hacer premiaciones de las exposiciones que se dan en Puerto Rico. Y hubo un tiempo en que nos decían que nos estábamos premiando los unos a los otros, que en un sentido era cierto, pero es que los que estamos funcionando en términos profesionales pertenecemos a AICA, y la premiación se hace con un comité de nominaciones, y luego toda la matrícula decide cuál es la exposición que merece la premiación, el premio de mejor exposición del año. Y entonces, en un sentido es cierto, porque hay siempre algo de uno arrimar la brasa a su sardina, ¿no? Claro. Pero yo no creo, y no creo que sea por motivos económicos tampoco. Aquí no hay un mercado tan pujante que la gente te va a pagar algo porque tú escribas una buena crítica de la obra. Pero siempre hay ese tipo, esa posibilidad de corrupción. Existe. Desde que nos botaron del paraíso. Desde que nos botaron del paraíso, todas estas maldades ocurren. Así que estamos en Bonita Radio, en Puerto Rico y en el mundo. Síguenos en www.ustream.tv, channel / Bonita Radio. O por Facebook, Bonita Radio. También estamos en Twitter, Bonita / Radio. Profesora, yo quisiera que nos siguiera ahondando en la próxima sección de la verdadera, ¿cuál es el adelanto de la Asociación de Críticos de Arte? ¿Qué aporta dentro del ambiente pictórico en Puerto Rico, dentro y fuera, respecto a la producción artística? Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, te dormiste en el Festival Marisol, usaste un afro o eras del fan de Lucecita, este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita Radio. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. A las 12 en Hoy el Punto Eres Tú, no recitamos el brindis del bohemio. Los ecos de sus risas se escapaban. Agarramos un personaje, un suceso, y no lo soltamos en broma y en serio hasta que se nos acabe el tiempo. Oye, ¿y qué tiene que ver el bohemio con todo esto? Entérate todos los miércoles a las 12 del mediodía por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ve y escucha el combo familiar
por bonitaradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Porque yo escucho Bonita Radio. ¿Y tú qué escuchas? Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, te dormiste en el Festival Marisol, usaste un afro, o eras del fan de Lucecita, este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde, por Bonita Radio. Estamos en Veo Veo, por Bonita Radio. Hoy tenemos la grata compañía de la profesora Marimar Benítez. Cuéntanos respecto a, habíamos pausado, respecto a la Asociación Internacional de Críticos de Arte, desde su fundación en los años 80, ¿qué se ha logrado? ¿Cuál ha sido el impacto de Puerto Rico a nivel internacional? ¿Cuáles han sido las ventajas, si alguna? ¿Qué usted puede medir en estos años? Pues mira, una de las cosas que no, que la asociación ha hecho fue que en el, la Asociación Internacional AICA, todos los años hace un congreso donde participan todos los miembros de esa, de, o todos los que pueden llegar, ¿verdad?, de los distintos capítulos. En el 93 nosotros fuimos los anfitriones de ese congreso que se llevó a cabo en San Juan. También fuimos obviamente a Ponce, ¿verdad?, a ver el museo. Y la gente todavía se acuerda de lo bien que lo pasaron y las muchas cosas que vieron. Ese encuentro entre un crítico de donde sea y el arte de Puerto Rico es bien importante para internacionalizar el arte nuestro. Ahora mismo, este año, yo voy a ir al congreso que se va a celebrar en Bratislava. Eso es lo que antes era Yugoslavia. Ah, muy bien. Y nosotros, pues, hemos hecho a través de los años, Aide Venegas y Mirna Rodríguez han ido consecuentemente a los congresos, al punto de que Aide fue nombrada tesorera de AICA Internacional. Ah, qué bien. Nuestra amada Aide. Sí. Y ella, Aide, siempre tenía la mira puesta en hacer esos contactos con la gente de fuera de Puerto Rico para dar a conocer nuestro arte. Uh-huh. Y ahí dio a conocer no solamente nuestro arte, sino nuestra capacidad administrativa, porque ella cogió las finanzas de AICA que estaban en el piso y las levantó. Ah, qué bueno. Y entonces en algún momento quizás volvamos a pedir la sede del congreso, que ciertamente que sea en el Caribe, porque ha sido en el Caribe más de una ocasión. Nosotros fuimos los primeros, en otra ocasión fue en este capítulo que te dije que se hizo de las Islas Caribeñas, y Santo Domingo también pudiera ser la sede de estos congresos, porque allí pues hay mucha actividad artística. En Cuba yo no sé si lo hagan, porque la situación no sé cuán bien está la economía cubana, pero ciertamente la Bienal de La Habana, que fue una institución de mucha importancia a nivel internacional, todavía guarda un prestigio enorme a nivel de toda Europa y Asia, porque los nuevos valores ahora son los países asiáticos y oceánicos. Uh-huh. Y ellos pues tienen el dinero para hacer esto más cómodamente que nosotros en el Caribe, así que ahora este año es en la antigua Yugoslavia y allí se decide dónde va a ser el próximo congreso. ¿Y estos congresos se hacen anuales? Sí, todos los años se hace un congreso en un país distinto. Casi todos han sido en Europa, por razones obvias de que la mayor parte de esos capítulos son europeos. Lo que pasa, por ejemplo, con los cardenales, que hay montones de cardenales italianos. Uh-huh. Porque el Vaticano está ahí, la iglesia se fundó por ahí, ¿no? Pero ahora mismo pues hay un papa que es argentino. Esto está cambiando en el mundo entero. La inclusión cada vez mayor de lo que antes eran las minorías o los países en desventaja o los países subdesarrollados,
ha habido una apertura que me parece que es bien importante. Yo concuerdo, profesora, pero me preocupa un poco, primero, por la crisis económica. Claro, me agradaría sobremanera que venga un público tan exquisito de críticos a un congreso a Puerto Rico, pero me preocupa también la situación económica y sobre todo en Puerto Rico, y sobre todo que tiende siempre a cortar la economía del país en el área cultural. En vez de sumarse para darle una mejor condición cultural al país y a los puertorriqueños, por lo general, por ahí es que se va cortando. Para poder hacer un congreso de esa magnitud, requerimos del apoyo del gobierno, sí, porque no hay forma. Sí, no, obviamente. Obviamente el gobierno tiene que poner su parte, pero fíjate, una cosa que yo he visto con la Feria de Arte de Basilea en Miami, uh-huh, Art Basel, Miami Beach, que eso ha transformado la ciudad. Nosotros en el mundo del arte no hemos sabido llevar cuentas de qué es lo que implica la actividad cultural, que la actividad cultural es una actividad económica. Económica, muy bien. Y no hemos sabido explotar esa parte y llevar estadísticas para mostrarle al gobierno que hacer algo aquí lo que va a hacer es que los hoteles van a estar llenos, va a haber, claro, mucho movimiento, la gente que les gusta, porque siempre que vienen aquí les gusta, van a regresar. Eso un es. Poco con el turismo médico que están tratando de desarrollar, el turismo deportivo. Eso es. Son actividades que generan riqueza. Que generan riqueza porque viene la gente de afuera y además que después que tú construyes esas pistas las tienes que usar. Eso es así. Y eso con los panamericanos fue un fracaso, pero ahora con los centroamericanos en Mayagüez ha sido un éxito porque Mayagüez se ha convertido en un centro de eventos internacionales porque tiene las instalaciones para hacerlo. Y yo creo que nosotros también pudiéramos tratar de empujar esto con el gobierno. Porque es para la ventaja del país que se conozcan los talentos nuestros, no solamente en béisbol y en música, sino también en las artes plásticas, porque los tenemos. Fíjate, casualmente en el programa anterior tuvimos la visita de la profesora Chiva y una de las cosas que nos estábamos planteando, cuán difícil se hacía para el turista muchas veces visitar los espacios artísticos, es decir, algunos museos. Si estás ubicado en el sector del condado y quieres tomar una guagua, un sistema colectivo, un sistema público para llegar a los museos, se hace difícil correr al turista en tiempo y espacio, en ambos sentidos, en tiempo y espacio, moverse de algunos hoteles hacia los museos. Eso se tiene que repensar. Usted sugiere que se tiene que repensar. Bueno, mira, aquí no podemos depender del carro eternamente. Aquí hay que implantar un sistema de transportación pública efectivo. Y eso es uno de los problemas que hay para ese circuito cultural que tenemos que desarrollar. Eso. Sin embargo, fíjate, yo veo que cada vez hay más apertura a estas cosas especializadas. Por ejemplo, yo esta mañana estaba yendo a Puerta de Tierra y había un tour en bicicleta. Uh-huh. Y allí frente al morro venían grupos de turistas con unas bicicletas motorizadas. Eran como unas motoritas chiquitas de dos ruedas. Uh-huh. Está el turismo que se impulsa con el surfing. Es decir, hay distintas maneras de tú traer gente a Puerto Rico que van a gastar aquí y que van a traer riqueza. Que de eso es que se trata la actividad fundamental. Claro, recientemente nuestro gobernador señaló algo muy interesante que dijo y en dirección a la institución del Instituto de Cultura que era bien importante y él entendía que era de medular, mirar la cultura como desarrollo económico, de igual forma el deporte. Así que tenemos un aliado en el gobierno que puede ayudar a crear estas ciudades creativas y esta posibilidad de que los artistas puedan comenzar a ver los frutos
económicos y del día a día de sus producciones artísticas, porque como bien usted señaló al principio, Puerto Rico se dificulta, y no tan solo usted, lo decía Frade, recuerda, sí. ¿Verdad? Ramón Frade nos decía cuán difícil es para el artista aquí en Puerto Rico, porque sentía que no había apoyo de ningún lugar ni de la clase posible, ¿no? Pero usted señaló también anteriormente que hay una necesidad de unos estudios. Yo no sé si AICA está promoviendo esos estudios, si AICA está buscando la forma de que podamos poner en blanco y negro de qué se trata la aportación artística en el país. ¿Qué usted cree? Pues fíjate, yo creo que eso es una buena propuesta para AICA, y nosotros tenemos una reunión el miércoles que viene y yo lo voy a plantear, porque no hay que ser un genio económico, no hay que ser un premio Nobel de economía para empezar a pedirle a los establecimientos que bregan con el arte que nos presten sus cifras. La gente siempre tiene eso escondido. Exacto. Pero si se piensa que esto puede ser un incentivo para que el gobierno invierta más en la actividad artística, a lo mejor... Y es una forma de atraer gente, una forma de involucrar, porque al público general, muchas veces yo me doy cuenta que el puertorriqueño asiste más a actividades de galerías y museos fuera de Puerto Rico que aquí. ¿Y a qué se debe eso? No estoy hablando de la juventud que tiene, que estabas hablando que están inserta dentro de AICA, sino que uno va a los museos y los ve muchas veces vacíos. ¿A qué se debe eso? ¿En qué situación estamos que podemos mejorar? Vamos a hablar más adelante sobre todas las cosas. Sí, vamos a hablar de eso después de la pausa. Después de la pausa, así que vamos a una pausa. Estamos en Veo Veo con la profesora Marimar Benítez, los compañeros técnicos Marcel Torres y Eduardo Hermina. Debates, deliberaciones y el escenario político nacional e internacional lo analizo yo, el licenciado José Ariel Nazario, todos los miércoles a las 5 de la tarde en La Previa. La información precisa y confiable solo la encuentras en Bonita Radio, en línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. En Pesquisa Boricua investigamos, analizamos y comentamos. Y quiero aprovechar para felicitarte por todo lo que estás aportando a la construcción de un periodismo auténtico, autónomo, libre, en el verdadero sentido de la palabra. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos en Veo Veo por Bonita Radio. Nos acompaña esta noche la profesora Marimar Benítez. Nos quedamos, y justamente estábamos hablando del circuito cultural, que aquí la compañera Dinora Marzán estaba aportándonos, ¿no? Y nos comentaba sobre los taxis. Sí, el proyecto de Taxi Galería. ¿Eso es donde salió? Ese fue un proyecto de Tito Feliciano, aconsejado por Aide Venega. Y a mí me parecía extraordinario. Se reclutaron 50 taxímetros aquí en San Juan, y a cada uno un artista le hizo un diseño. A veces eran, ahora se ven todos lados, porque están todas las guaguas pintadas con cosas, pero eso tuvo un impacto tremendo. Entonces, esos taxistas recibieron un adiestramiento especial sobre la obra del artista que tenían en su pieza, ¿no? También vino Pepón Osorio, uh-huh, y les dio una conferencia y les habló, una conferencia fabulosa. Entonces la idea era que cuando el pasajero se montara en el taxi, pues el taxi le dijera, mira, esto que está decorando mi taxi es una obra de fulano que está en tal galería, y que tratase de llevarlo a esa galería. Ah, ok.
A mí me parece un proyecto importante y funcionó, bien. ¿Funcionó? ¿Las galerías tenían...? Bueno, las galerías estaban bien contentas con eso, porque precisamente lo que tú estás hablando de la falta de público en los museos, uh-huh, y en las galerías, pues es algo que todos tenemos que preocuparnos, porque después que se pasa tanto trabajo en montar una exposición que la vea poca gente, eso, exacto, es terrible. Eso es terrible. Yo creo que parte es una labor educativa que tienen que hacer los museos y las galerías. Y en eso, por ejemplo, alguien como el Museo de Arte de Ponce tiene una carrera bien exitosa de adiestramiento a los maestros, de recibir estudiantes de escuelas públicas y privadas. Y eso le da vida al museo. Tú ver un museo y verlo lleno de estudiantes es algo, claro, bien grato, ¿no? Otros museos pues han imitado esa iniciativa. Ahora mismo el Museo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras tienen unos programas educativos. El Museo de Arte de Puerto Rico tiene hasta da clases y también tiene programas educativos. Y el Museo de Arte Contemporáneo ha seguido los mismos pasos. Tienen unas clases de arte y también tienen grupos de visita de escuelas. Pero hay que hacer más. Hay que hacer más porque el arte es una cosa que toca, eso es lo mejor de la humanidad, es la obra de los artistas. Eso es. Y entonces toca una fibra bien profunda en el ser humano. Y la experiencia mía a través de los años es que realmente uno se convierte en mejor persona si uno desarrolla la capacidad para mirar e interpretar una obra de arte. Yo creo que eso es una destreza básica que debe tener todo el mundo. Lo que yo debo de pensar entonces es que la Asociación Internacional de Críticos de Arte crea alianzas con distintas instituciones. Entre ellas puede ser el Departamento de Educación, ante la ausencia y la no presencia de las artes en general, y artes en términos antropológicos, no nada más en las bellas artes, ¿verdad? En términos antropológicos, podemos hablar entonces que la Asociación Internacional de Críticos de Arte tiene mucho que hacer respecto a ese espacio dentro del Departamento de Educación. Fíjate, una de las cosas que a mí me pareció fabulosa de esta nueva administración es que el secretario de Educación ha planteado devolver, porque se eliminaron muchas plazas de maestros, sí, devolver a reclutar maestros de arte para las escuelas. Y yo creo que es una idea fantástica, porque todo el mundo debe de tener alguna relación con el arte en algún momento de su vida. Y si tú sensibilizas a los estudiantes, pues esos luego van a ir a visitar las galerías y los museos, ¿no? Eso es. Por ejemplo, un sitio como la Liga de Arte de San Juan ha hecho una labor extraordinaria, porque ellos llevan ahora creo que celebran sus 45 años. De estar desarrollando un público para el arte, porque eso es lo que hacen. La Escuela de Artes Plásticas también, la Universidad de Puerto Rico. Es decir, estamos desarrollando ese público que eventualmente va a llevar a sus hijos. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención en una ocasión es que yo estuve en París, las familias con sus cochecitos de niños entrando a los museos. Eso es así. Y otra vez que estuve en Caracas, en el Museo de Sofía Inverts, los grupos de niños, y tenían ahí uno de empleado del museo que le estaba explicando el arte. Eso es algo extraordinario. Y después yo vi eso pues en el Museo de Arte de Ponce, y ahora se está viendo, yeah, en todos lados. Pero esa es la manera de tú fomentar el desarrollo de las artes y en la el asociación, país. La Asociación Internacional, claro, de Críticos de Arte, aparte de hacer crítica, ¿hace alguna labor comunitaria, se extiende de alguna otra forma, o básicamente es la búsqueda de espacios para poner la crítica? No, yo creo que no, ojalá tuviera una base comunitaria, pero básicamente es más bien, tú sabes, publicar. Por ejemplo, un requisito indispensable para que alguien sea parte de AICA es que haya estado publicando por 2 o 3 años. O sea, si eso, no publica, pues no puede entrar a la asociación. Sí, porque es de crítico. Sí, porque la idea es fomentar la crítica por el aspecto. Yo te dije que había 3 aspectos, te di solamente 2. 1, anunciar la exposición. 2, criticarla. Ajá. Y 3, documentarla. Okay. Porque esa crítica es un documento de la recepción que tuvo la exposición del artista X en su público.
Y déjame decirte que es bien útil. Cuando uno se pone a hacer trabajo de investigación, las críticas que aparecen en la prensa son súper útiles para hacer investigación sobre la trayectoria de un artista, porque tú ves también el desarrollo de su estilo, pero también el desarrollo de su público. Exacto. Porque los artistas crean un público. Eso es así. Y yo creo que... yo espero que podamos revitalizar la profesión y que podamos volver a aparecer en la prensa o tener una presencia mayor en los medios digitales. O sea que requerimos de un encuentro de la empresa privada, de la empresa pública, la Asociación de Críticos de Arte, la Asociación de Museos, los museos, un encuentro para accionar, instrumentar todo lo que requiere, ¿no?, crear ciudades creativas. Hemos estado hablando básicamente de San Juan, pero ¿qué está pasando en el interior del país, ¿no? Se documenta, se visita, se hace igualmente crítica en lo que sucede en Adjunta, en Calle, en Vieques, en Culebra, o básicamente es el centro que toca la... emana hacia la periferia. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mira, la verdad es que la mejor actividad artística se lleva a cabo en San Juan. Porque aquí están los centros de estudio, y están los artistas, y están las galerías. Pero es algo bien interesante. Yo estuve un tiempo en la Asociación de Museos. Como todos los pueblos de la isla están desarrollando sus museos de historia, y algunos también quieren tener museos de arte. Eso es. Pero yo creo que hay que tener varias millas de lienzos pintados para que salga una Mona Lisa, una Última Cena, un velorio. O sea, que tiene que haber mucha gente haciendo arte para que salga una obra maestra. Y yo te digo que hemos sido injustos con esa producción artística que se da en los pueblos de la isla. Ya. Bueno, tenemos que recientemente hay que apremió la intención del Museo de Arte de Bayamón. Sí. Porque fue premiada, por ejemplo, un museo municipal. Bueno, mira, lo que pasa con el Museo de Arte de Bayamón es el museo más visitado de Puerto Rico. Actualmente. Sí, porque ellos tienen, el museo está en el Parque de la Ciencia, que es un lugar que siempre está repleto de excursiones escolares. Y entonces, cuando los chicos están allí, ven no solamente... el hipopótamo, sino que también los meten y las cosas esas, las ovejas espaciales, sino que también los llevan al museo. Y yo creo que es un intento muy loable de democratizar el acercamiento al arte. Okay. Y yo creo que en eso, pues el alcalde de Bayamón ha hecho y su esposa, que es la directora del museo, uh-huh, han hecho una labor encomiable. También están haciéndolo en Carolina con una escuela de las artes que me parece que es excelente y en Caguas. En Caguas. O sea que ya estamos, son ciudades cercanas de San Juan. Entonces, claro, está el Museo de Arte de Ponce, que es un museo de carácter internacional. Y yo no sé si eso ha generado... realmente soy ignorante, si ha generado actividad artística en Juana Díaz y en Peñuela y en los pueblos que están cerca. Todo depende del alcalde de la ciudad, sinceramente. Exacto. que es el principal gestor y promotor de este tipo de iniciativas. Y muchos de estos pueblos tienen sus respectivos periódicos. Así que existe un periódico en el este, un periódico en el oeste, un periódico en el centro, en donde siempre tocan estas exposiciones que hacen los museos, los centros en los pueblos, que podrían, ¿no? Pregunto si estos periódicos también podrían servir de vehículo de la crítica y a veces uno no tener que centrarse en el mayor y en el que tiene más difusión o más personas que lo leen,
Esa es una idea excelente, se la voy a plantear a la matrícula de AICA cuando nos reunamos el miércoles que viene. Sí, porque por ejemplo La Perla de Ponce, pues claro, el periódico. Claro, o sea, si ellos tienen también, si cogemos de poquito en poquito, llegamos a la población completa, ¿verdad? Sí. Por lo menos en la isla, y ya después veremos a través del internet en a nivel internacional, pero no podemos menospreciar porque esos periódicos sí lo leen. Las personas que viven en esa ciudad. Circulan. Yo tenía un compañero artista que siempre decía que a él lo más que le importaba era salir en el periódico de su sector y en el vocero. En aquellos tiempos, estoy hablando hace como 8 años, porque esos eran los periódicos que leía su comunidad. Y él le interesaba porque él era un artista que le interesaba lo que hablara su comunidad. Y salir en los periódicos muy grandes, bueno, puede tener otros efectos. Así que sumamente interesante, profesora, las cosas que de la asociación y la labor que usted ha hecho a través de muchos años y mucho tiempo. ¿Existe alguna problemática aparte del medio de difusión de la crítica? ¿Existe alguna otra problemática que podríamos definir y delimitar dentro de la Asociación de Críticos de Arte? ¿Se requiere más miembros? ¿Se requiere, qué usted entiende, más difusión internacional? ¿Se requiere un blog, presencia tecnológica? Sí, se requiere una página de internet. Y una de las cosas fenómenas es que la gente más joven, pues son muy, son mucho mejores en tecnología que nosotros. Y yo espero que próximamente pues ya tengamos esa presencia en la internet, porque la internet es un medio extraordinario de difusión. Sí, definitivamente. Yo he quedado, siempre decía, antes decía, bueno, yo me metí en Facebook, pero me voy a salir porque yo no le veo la movida esto de Facebook. Me voy a salir en Facebook, pero la premiación, y debo de sentirme muy honrada y lo quiero compartir con los radioescuchas. Recientemente fui premiada por la Asociación Internacional de Críticos de Arte con la exhibición de Afrolatinos que tuvo lugar en el Museo de Arte de Caguas, y todo se hizo a través de internet porque no teníamos económicamente, no teníamos otros recursos, y a través de internet nos llegaron cantidades de artistas de distintos países del mundo. Y se convirtió en una exposición que yo pensaba que iba a ser local, y si acaso con la diáspora puertorriqueña, se convirtió en una exposición verdaderamente internacional. Así que yo públicamente le doy nuevamente las gracias a la Asociación Internacional por reconocer los esfuerzos y la calidad de obra que hubo en esa exhibición. ¿Qué acuerdos se hacen, si alguno, con los países de toda la asociación para beneficio de Puerto Rico? Bueno, yo este año yo voy a ir por primera vez al Congreso, así que yo no puedo hablar, pero sí ha sido de beneficio eso de tener la sede, de que Aide la nombraran la ¿cómo se llama? Tesorera Internacional. La de AICA Internacional, y queremos volver a establecer esos lazos, en el caso mío, por primera vez en el caso de Mirna, que ya ha estado yendo y conoce a todos los personajes, pero a ver qué traemos de esa inversión. Es una inversión que la hacemos nosotros personalmente, es decir, nadie nos paga el viaje, lo pagamos cada una de nosotros. Sí, porque muchas veces la impresión que se tiene que la Asociación de Críticos de Arte es una organización en donde habitan una cantidad de personas con muchos recursos económicos, y no necesariamente. Pues mira, nuestra matrícula está compuesta por curadores y profesores universitarios que no son precisamente la gente más rica del mundo, ¿verdad? Pero, o sea que no se aceptan dueños de galerías ni coleccionistas. Ah, están fuera. Así que más adelante continuamos con la profesora Marimar Benítez. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con Veo Veo. A las 12 en Hoy el Punto Eres Tú, no recitamos el brindis del bohemio. Los ecos de sus risas se escapaban. Agarramos un personaje, un suceso, y no lo soltamos en broma y en serio hasta que se nos acabe el tiempo.
Oye, ¿y qué tiene que ver el bohemio con todo esto? Entérate todos los miércoles a las 12 del mediodía por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ve y escucha el Combo Familiar por bonitasradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Porque yo escucho Bonita Radio. ¿Y tú qué escuchas? En Pesquisa Boricua investigamos, analizamos y comentamos. Y quiero aprovechar para felicitarte por todo lo que estás aportando a la construcción de un periodismo auténtico, autónomo, libre, en el verdadero sentido de la palabra. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De regreso, estamos en Veo Veo, en Bonita Radio, y hoy nos acompaña la profesora Marimar Benítez. Cuéntenos un poco de lo que usted puede entender es lo mejor que se está exhibiendo en estos instantes, que podamos recomendarlos a nuestros radioescuchas que tenemos a nivel del mundo. No es nada más local, pero lo estamos invitando a que vengan a Puerto Rico. Queremos invitar a todos nuestros radioescuchas fuera de Puerto Rico a que vengan a ver qué. Pues mira, ahora mismo en el Arsenal de la Marina hay una exposición de Víctor Vázquez. Excelente. Que yo me pareció muy buena, que dice, vamos a ir pero no vamos a llegar, o al revés. Hay otra de Aaron Salavarria, que es un artista joven extraordinario. ¿Dónde es En la Galería Nacional. Esa se llama White Trash. En el Museo de las Américas, que está al lado de la Galería Nacional, hay una de Nick Quijano que se llama Basura, que es una exposición que te vuela la cabeza, como decimos los puertorriqueños. Después, en la Casa Cortés, hay una muestra de la colección de la empresa esta, ¿no? Que también es excelente, y es una colección que está aspectada hacia el arte del Caribe. Entonces, en el Museo de Arte Contemporáneo y en el Museo de Arte de Puerto Rico y en el Museo de la Universidad hay una exposición que es sobre el paisaje. Y está en los tres lugares, claro, no son los mismos cuadros, son cuadros claro, distintos y con un acercamiento diferente, pero están en esos tres museos. En el Museo de Arte de Puerto Rico hay una exposición de René Santos, que me parece que es buenísima, y otra de Julio Suárez. Sí, otra de Julio Suárez. Ahí en el Museo de Arte de Puerto Rico. Entonces, hay unos proyectos bien interesantes que se llama Trailer Park Projects. Y esto es uno de estos furgones en los cuales venden arte de estudiantes jóvenes. De artistas jóvenes. Entonces, cuando hay una apertura de una exposición, ellos estacionan el furgón y la gente puede ir a comprar la obra. En el Museo de Calley y en el Museo de Caguas hay varias exposiciones que me parece que vale la pena. El Museo de Calley es el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Y yo pienso que es una oferta bastante amplia. Y cada mes tiene 4 domingos, que uno puede sacar un domingo para ir a uno de estos lugares. Y son casi siempre, son no cobran la entrada. En Caguas está también Área. Está Proyecto Área, que pronto tendremos a su actual director, Abdiel Segarra. Y en Área, que es un lugar que no es tan accesible en términos de que no tiene un horario de exhibición, pero hacen unos proyectos interesantísimos. Está el espacio 1414, que queda en la avenida Fernández Junco, que es un lugar del arte de vanguardia del mundo entero, una colección realmente notable. También hay que hacer cita para que reciban a uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad vale la pena, porque es cosas que no se ven en Puerto Rico, porque son de artistas de vanguardia internacionales, y es la colección de los Beres Divín, que es una colección verdaderamente extraordinaria. Lo que quiere decir entonces que aquí hay un grupo considerable de coleccionistas con obras excelentes. Oh, sí.
Aquí vienen curadores de Estados Unidos a ver el arte de la el arte del país. Ahora mismo yo estoy colaborando con una exposición que se va a hacer en un sitio en Nueva York que se llama Artist Space, de la artista Cilia Sánchez. De Cilia. Y ellos vinieron, vieron la obra de Cilia, les gustó y decidieron que iban a hacer una exposición. Y como eso hay muchos ejemplos de curadores que vienen a Puerto Rico, sobre todo en Nueva York, porque es tan fácil, ¿verdad? Claro. El que, pueblo 79. Ajá, es la ciudad más grande de Puerto Rico, es Nueva York. Exacto. Entonces vienen aquí porque les parece que hay mucho talento y yo estoy de acuerdo. Tienen la ¿cómo se llama? Lo tienen claro, bien claro, de que claro. Aquí hay una cantidad de talento tremendo. Y nuestros artistas han estado exponiendo y hay artistas internacionales que viven en San Juan, que son puertorriqueños, y se han abierto paso. ¿Y qué necesitamos para hacer esto más magnánime? ¿Qué necesitamos para hacer esto más impactante? Para que no sea nada más una intención que se pueda uno pensar que es una utopía. ¿Existe la posibilidad de que el arte puertorriqueño llegue internacionalmente a través? Ya ha llegado. Pero como de una forma individual, no es una gestión colectiva, es una forma totalmente individual, ¿no? Sí, de talentos especiales. Exacto. Sí, pero no hay un esfuerzo por hacer esto de manera más rigurosa. Siempre estas cosas las hacen las embajadas de los países. Nosotros no tenemos embajada en ningún lado. Entonces, un poco Puerto Rico está en el limbo porque los americanos miran para otro lado y los latinoamericanos también miran para otro lado y no nos consideran. Aquí hay muchas embajadas de otros países latinoamericanos y europeos. No, y ellos también que nosotros hacen. Tenemos que decirle, bueno, ustedes están aquí, pues ahora llévenos para allá, porque muchas veces están aquí para traer sus productos e introducir sus mercancías que producen en sus respectivos países y darle espacio y cabida en nuestro país, pues entonces que sea recíproco. Sí, fíjate, ahora mismo, hace poco hubo un festival de películas que se llama Hecho en Europa, que es la segunda edición de ese festival. Pues nosotros deberíamos de hacer un festival que diga Hecho en el Caribe. Perfecto. Hecho en el Caribe, y entonces que se cojan las películas de Santo Domingo, de Cuba, de Puerto Rico. Yo no sé si hacen en Jamaica, no conozco verdaderamente. Están ahí al lado y no los conoce. Pues debemos de pensar en hacer un Hecho en el Caribe. ¿Y eso puede ser una agenda de la Asociación Internacional de Críticos de Arte? ¿O qué es lo que pretende impactar la Asociación de Críticos de Arte? ¿Es crear estas actividades para que pueda haber movimiento, acción plástica, pictórica, artística, de tal forma que el crítico pueda escribir en los espacios que existan? ¿Puede ser gestor también el crítico o espera que las cosas se den para entonces, después? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más proactivos de lo que hemos sido. Y tenemos que buscar esas oportunidades, crear esas oportunidades para dar a conocer el arte nuestro, porque es un arte de primera. De primera, totalmente de acuerdo. De primera, y merece una atención enfocada, dirigida por el gobierno, para hacer esa proyección de manera contundente. Bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Esperemos que la persona que le toque el cargo de dirección del instituto sea justamente ese ser que necesitamos para que todas estas ideas que hemos estado hablando en la noche de hoy se puedan ver, se puedan concretar. Y que el gobierno, la empresa privada, estamos aquí en la mejor disposición para recibir su total apoyo. Ideas nos faltan. Faltan otros elementos, y estamos en la mejor disposición de crear un colectivo a través de la Asociación de Críticos de Arte, de Museos, etcétera, que nos permita darle esa vida de un país tan hermoso, tan talentoso, tan exquisito, tan productivo artísticamente, que como bien señalaba la profesora Benítez, nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiarle a la producción artística
en el mundo entero, no importa en qué rincón sea, en el mundo entero. Nosotros tenemos artistas sumamente talentosos, lo que necesitamos es justamente su circulación, justamente su difusión. ¿Qué usted opina? Yo creo que sí, el que se saque la loto esa de los 19 millones, debe de pensar en poder parte de ese dinero a dar a conocer el arte de Puerto Rico. Yo creo que es una excelente propuesta, estamos a la mejor disposición, aquí está Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puede seguir esa persona y todos los radioescuchas en www.ustream.tv, raya channel, raya Bonita Radio, o por Facebook Bonita Radio, o en Twitter Bonita Rayita Radio. Estamos muy agradecidos con su visita. Todos estamos muy agradecidos, nos ha servido, nos ha iluminado de la función que desconocíamos de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. He estado pensando la posibilidad también, ¿verdad?, buscando las alianzas, la posibilidad de que la asociación también se una y cree una alianza con el Departamento de Educación para que le enseñe a la gente cómo leer las piezas de arte, porque esto no es cuestión de pararte al frente, ya yo lo entendí. Eso no es como un chocolate que tú lo pones a la boca y te gusta inmediatamente. El arte es un proceso de tú establecer un diálogo con el artista, ver eso qué es lo que el artista está tratando de expresar y entrar en ese diálogo, que es siempre algo muy creativo y muy estimulante para el espectador, pero que hay que aprender a hacerlo y hay que tener algunos conocimientos mínimos para ese diálogo, y eso pues es un proceso educativo que yo creo que nos compete a todos hacer para que la gente, para enriquecer la vida de la gente, porque ¿qué te hace eso? Eso te enriquece la vida. Claro, nos hace más humanos. Yo creo que podemos anunciarle y podemos decirle al secretario del Departamento de Educación que existe la Asociación Internacional de Críticos de Arte en la mejor disposición de colaborar para poder ir abriendo el camino de las artes a nivel educativo, a nivel de maestros, a nivel de padres, a nivel que impacte la sociedad. Pero es bien importante que las artes esté presente en todos los renglones de la educación del puertorriqueño. Yo creo que ha sido muy ilustrador su presencia, que nos haya acompañado esta noche. Agradezco la invitación porque yo he estado toda mi vida en el mundo del arte y me apasiona. Qué bueno, yo creo que somos muchos los apasionados y todos los que estamos aquí reunidos en este cuarto, Marcel Torres, Eduardo Hermina, nuestra hermana Dinora Marzán y la que le habla Marielba Torres, somos verdaderamente soldados y de las artes, nos encanta, vivimos de ella, entendemos que aporta grandemente una sociedad y es todo lo contrario a la guerra. Así que repudiamos totalmente la guerra y sacamos la bandera del arte como la bandera que nos va a abrir el camino de la paz totalmente, lo hemos vivido, lo hacemos. Así que en esta ocasión le agradecemos a todos los radioescuchas, a los compañeros, a la profesora Marimar Benítez, su presencia, esperemos que no sea la última, vamos a estar dialogando, esto es un diálogo sobre las artes y no tenemos más tiempo para continuar. A nuestra invitada nuevamente, mil gracias, a los compañeros técnicos Marcel y Eduardo, y nos vemos la próxima semana. Les habla María Elba Torres Muñoz, gracias. Somos Bonita Radio, síguenos en YouTube. Channel, de una bonita radio.